Bueno, pues ya lo oyen, un éxito total la interpretación de este concierto para piano número 3 de Sergei Rachmaninov por la orquesta del Festival de Lucerna, dirigida por Ricardo Chailly, interpretación de Denis Matsuev, un concierto y un intérprete, como decía al comienzo de este concierto, que Matsuev es probablemente pues uno de los más adecuados para interpretar las obras de Rachmaninov. Entre otras cosas, él es el director artístico de la Fundación Sergei Rachmaninov, así que fundación que estableció el nieto del compositor Alexander Rachmaninov, y también fue el encargado en diferentes ocasiones de interpretar obras que se fueron descubriendo del compositor de Rachmaninov, así que evidentemente es un intérprete muy adecuado para la interpretación de este concierto. Además, hay que decir que este concierto para piano, el tercero de Rachmaninov, pasa por ser una de esas obras dificilísimas, pasa por ser uno de los conciertos para piano más exigentes de todo el repertorio, no solamente en cuanto a técnica pianística, yo me atrevería a decir también que a capacidad física del intérprete, porque es un concierto agotador, requiere una concentración y un esfuerzo físico notable, que bueno, además en el caso de Denis Matsuev es un gran deportista también, una persona que cumple, digamos, todas las condiciones necesarias para ser este gran intérprete de Rachmaninov. Está recibiendo el aplauso del público de este concierto celebrado en el auditorio del Festival de Lucerna, y Denis Matsuev interpretará a continuación el Etude Tableau en la menor, opus 39, número 2 de Rachmaninov, como obra en agradecimiento a estos aplausos que ustedes escuchan del público asistente a este concierto del Festival de Lucerna.